número nos acompañan hoy al planetario Bogotá. Los saludo en nombre de AGDA, la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, que todos los sábados a las 10 de la mañana hace más de 35 años, hace conferencias en diferentes temas relacionados con astronomía. Nos están acompañando por diferentes redes, Twitter, eh, Facebook, YouTube y Twitch, TV Twitch, una cosa así, Twitch. Listo. Muchas gracias por recordarme. Eso nos ha permitido mejorar nuestro alcance, pero para nosotros es muy agradable que esté así abarrotado y el, el planetario en, en, estos, en estos momentos preelectorales. La, la astronomía es una situación que también depende del lugar en donde nacen las civilizaciones. Y nosotros recordamos los, los griegos, los asirios, los persas veían unas constelaciones. Formaron su propio imaginario y formaron sus propias culturas. Contrario a lo que muchos piensan o lo que pensaban originalmente los españoles cuando llegaron, aquí ya había una cultura. Y cuando ustedes tienen la oportunidad de, de ir, por ejemplo, a las zonas más australes, al Calafate, a Argentina, a, a, a Chile, se encuentran con un cielo completamente diferente que lo desubica a uno. Y eso hizo que los conquistadores y los exploradores le pusieran nombre, sus nombres a las constelaciones, el telescopio, la quilla, todo eso. Pero resulta que eso es una, un, un posbautizo porque nuestras civilizaciones que ya tenían el maíz, nuestras civilizaciones que ya tenían culturas y escrituras y que ya tenían astronomía, estaban muy avanzadas. Eh, Quiero presentarles hoy, nos va a hacer la charla Manuel Roberto Sánchez Rojas. Él es socio fundador de Agda, es ingeniero agrónomo, pero ante todo ha sido una persona muy curiosa de las civilizaciones precolombinas en lo relacionado con la astronomía. Hizo un trabajo anterior muy importante en Tibacuy, en el análisis de los petroglifos, eh, con varias publicaciones y también varias conferencias. Nos ha hecho también diferentes charlas de astronomía sandina pero hoy nos va a hacer el paralelo en la etnoastronomía de los incas y los cois. Entonces quiero darles, eh, recordándoles el agradecimiento, quiero darle la bienvenida y cederle la palabra a nuestro conferencista, a quien recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, de verdad que estoy muy contento de volver al planetario después de pandemia y después de muchos años de, de haber estado alejado de la asociación. Esta conferencia la di hace muchos, muchos años, cuando las presentaciones eran en acetato, ¿se acuerdan? Que uno sacaba fotocopias en acetato. Y la retomé, pero le incluí unos temas diferentes y era comparar qué estábamos haciendo nosotros antes de la llegada de los españoles y con una de las culturas que más se ha estudiado, que es la de los incas. Voy a tratar de hacer esa síntesis de dos conferencias en una para que nosotros saquemos algunas conclusiones y que queden muchas más preguntas para que ustedes queden con esa inquietud de investigar y averiguar más sobre estas eh, culturas. La conferencia se llama Cosmovisión Andina, paralelos de la endoastronomía de los incas y de los coches. Eh, yo siempre arranco con un tema de contexto. Eh, ¿De dónde venimos nosotros? En, re, re, revisando esas diapositivas y esos acetatos, tenía un mapa anteriormente en el cual eh, solamente se planteaba una sola ruta de poblamiento en América. Ahorita ha progresado mucho, ya que se han encontrado vestigios arqueológicos que datan mucho más de los 11.000 años, que es la cultura Clovis, que de ahí arrancó toda la teoría del poblamiento por el estrecho de Berín en uno de los periodos glaciales de, que tuvo la Tierra ya están planteando cinco diferentes rutas en las cuales llegaron los pobladores a habitar América del Norte, América Central y eh, Sudamérica. Entonces, hay varias teorías y se han encontrado los vestigios arqueológicos para sustentarse en esa teoría. Mm, otra diapositiva que siempre me, me gusta incluir eh, es que todas las eh, comunidades que existían anteriormente y que algunas sobreviven, Pertenecen a lo que los lingüistas y los antropólogos han llamado lenguas, eh, áreas lingüísticas pre prehispánicas. Entonces, existe el área lingüística del Arawak Carib, que es toda la parte de Venezuela, en el Caribe, la Maya, que es Centroamérica, desde Panamá hasta eh, Yucatán, la Chipcha en el centro, Tupi que es todas las zonas selváticas, y que, eh, la Quechua Aymara. Digamos que esos son los cinco grupos que, que sean. De ahí se desprenden muchas otras lenguas, pero no nos vamos a complicar, igual que está aquí en la, en la presentación, en esta parte a, a la izquierda. Esta es una foto que cuando uno va a, a Machu Picchu, le dicen, ¿cómo, ¿cómo ve usted el panorama, no solamente de Machu Picchu, sino el Cerro Pichu Y realmente uno, si, esta es una fotografía que yo tomé, sin hacerle ningún retoque, se ve como una cara sí la nariz el mentón y los ojos cuando uno a los guías turísticos le hacen aquí unos pequeños manipulaciones pero esta foto sin necesidad de manipularla eh, se ve como una cara y eso tal vez no sea casualidad eh, este sistema aunque esta conferencia no lo va a, a, a tratar totalmente pero para un par de meses va a preparar una sobre los geoglifos que es realmente mirar desde el aire todo lo que hacían eso. Eh, esta parte es, hace, hace, es integral de una conferencia que di en agosto del año pasado sobre los incas específicamente. Aquí es un resumen del proceso cultural hasta llegar a los incas. Entonces, las eh, grandes eh, civilizaciones anteriores se basan en comunidades y en desarrollos anteriores. No es algo espontáneo si no viven o han crecido. Entonces, tenemos aquí eh, el, los investigadores peruanos han hablado. Sobre la primera gran integración, segunda gran integración y tercera gran integración. Y aquí vemos la expansión de cada una de estas integraciones: esta es la Caral, la Chavín, Tihuanaco y las Incas. Entonces, la Inca ya es la que va desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia, pero eh, tiene asentamientos y están hablando desde 3.000, 2.400 años antes de Cristo esas comunidades. Eh, un aspecto que lo traje de esa presentación es en Caral, eh, en Chanquillo, que existe un observatorio del sol, el movimiento del sol a través del año, desde los solsticios, tanto de invierno hasta el solsticio de verano. Los equinoccios, ellos construyeron estas torretas, aquí vemos la altura de 6 metros de altura, y por ahí podían observar el movimiento del sol ahorita vamos a ver por qué les interesaba tanto la observación del sol entonces pongan en la memoria esa diapositiva eh, aquí también traigo otra una, una diapositiva que las traigo de la, de la otra conferencia y es la caída de la civilización mochica eh, actualmente o recordemos que hace unos 10 años 15 años colombia y, y parte de, de, de América sufrió un problema de los fenómenos del niño y fenómeno de la niña que en, en Colombia duró cuatro o seis meses eh, lloviendo se cayeron muchos puentes eh, hubo muchas inundaciones etcétera etcétera y fue catastrófico eh, la inflación creció eh, cayeron las cosechas bueno eso fue terrible seis meses hubo ocho meses que duró el, el niño se prolongó un par de un par de meses más pero aquí traigo eh, la civilización mochica como muchas otras civilizaciones, desaparecieron o por lo menos fueron casi extintas por fenómenos climáticos. Entonces, en el Perú, el fenómeno del niño es muy importante. Y en el siglo VI, en esta cultura mochica, el niño duró 30 años. Si aquí casi nos desbaratamos en un año, año y medio, pues imagínense todo lo que ocurrió en el Perú durante 30 años. ¿Sí? Es algo que uno no, no lo tiene en la cabeza. Eh, si nosotros, eh, eh, lo, los que han viajado a Lima, toda la costa es una zona muy seca, es prácticamente desértico. Y ellos hacían unas construcciones en adobe, igual que las conocemos a veces aquí en la zona cundiboyacense, con arena, porque como no llovía, ni, no, no había problema. Pero cuando llegaban estos, pro, estos procesos de fenómeno del niño, allá el niño llueve, aquí es lo contrario. Eh, entonces, esas construcciones se, se desbarataban prácticamente. Era como hacer los castillos que uno hace en la arena, en la playa, y va, viene la ola y se la lleva. Prácticamente ocurrió lo mismo. Después siguió una sequía, ahí los autores hablan de otros tres décadas, otros 30 años. Entonces, eh, volvieron las lluvias torrenciales y así sucesivamente. Durante lo que vemos aquí, desde 1563 hasta el año 750, 200 años con unas variaciones climáticas tremendas, fue lo que ocasionó la caída de la civilización mochica. No fue la única causa, porque de ahí se deriva el hambre, las pestes, el deterioro del poder político que tenían, etcétera. Entonces para ellos era muy importante hacerle seguimiento a esos fenómenos climáticos y lo único que tenían ellos era el universo, el cielo que no cambia durante los años, las décadas y prácticamente los siglos. Entonces para ellos era muy importante determinar los ciclos del sol y de las estrellas. Volvemos y entonces aquí llegamos a los años 1448 a 1500 y pico, que fue cuando llegaron los españoles y pues entonces estábamos hablando de un imperio gigantesco que se sustentaban en las otras anteriores culturas pero tenían algo muy muy importante y eran sus vías de comunicación en la conferencia que les digo ahí explico cómo eran esas construcciones para que duraran tantos años que fueran amplias para circular personal eh, los camélidos que eran los que utilizaban ellos para el transporte de sus alimentos y, y algunas cositas y existían en tres tres tipos de, de caminos entonces hasta ahí la introducción de, lo, de los incas, y ahora sí vamos a arrancar la parte de la etnografía. Eh, aquí hay varios temas que, que dejo esta diapositiva para las personas que estén interesadas en, en explorar. Y son como cuatro grandes rasgos que yo lo he clasificado. No, no es una clasificación técnica ni científica, pero me parece importante que cada uno de nosotros, digamos, revisemos esos temas. El tema de la cosmología, que trata de la religión, el sol, etcétera, los diferentes... Eh, dioses para ellos, la astronomía propiamente dicha, la que nosotros conocemos y hacemos a diario, que es las constelaciones, el calendario, cómo observaban el cielo, el tema de mitos y leyendas y los dioses y personajes míticos. Digamos, no voy a abarcar todos los temas, pero es como para que quede ese registro, es <laughs> ese registro en, 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 el, en el sistema para que ustedes vayan explorando. El primer mito cósmico... Aunque es un texto, no, no lo voy a leer todo, pero eh, básicamente eh, en todas las culturas habla de que no había nada, que era oscuridad. Eh, vino un primer dios, aquí lo dicen que es sin nombre, eh, que disponía de la tierra, el agua y el fuego, y empezó a crear, a despejar el área y creó las primeras tierras. Eh, habla de que ahí el universo... El universo de los incas en esa época, o que fue construyéndose, era de tres niveles: el superior llamaba Hanan Pacha, el del medio que se llamaba Kai Pacha, que era el dios creador, puso a los humanos, los animales y a las plantas, a todos los vivos, y el inferior que es el Pacha, que era reservado a los muertos. Entonces estos tres planos. Eh, tenían igualmente unos senderos de comunicación, senderos de comunicación eh, que lo hacía el chamán o lo hacía el sacerdote, dependiendo de la cultura, tiene diferentes nombres, que se podía comunicar tanto hacia arriba como hacia abajo. Eh, hablan algunos historiadores sobre los mismos arcoíris, eran puentes de comunicación. Algunas culturas, por ejemplo, en, en Mesoamérica hablan de una gran ceiba que crece hasta, hasta los cielos y podía subir sus seres míticos a comunicarse, pero que igualmente cuando querían hablar con el mundo inferior, el pacha lo hacían a través de las cuevas, de los túneles, de las lagunas, entonces uno va a, a, a Centroamérica, a Yucatán y están esas, esas eh, lagunas subterráneas, eran comunicaciones con el, con el inframundo, y ellos lo hacían, porque trataban de comunicarse con sus dioses para o llevarles eh, mensajes o suplicarles que, que parara todas esas conmociones climatológicas, de terremotos, etc. ¿Sí? Porque ellos creían que ellos eran los que dominaban todo lo que pasaba aquí en la tierra, sobre la superficie. Aquí es uno de los primeros dioses, como les digo, no voy a, a recurrir a todos los dioses, ahí dejo los nombres, ojalá solamente copien el nombre e investiguen, porque eso hay libros y libros sobre... Toda esa literatura que se llama Huiracocha. Igualmente, los nombres aquí pueden ser, de, de, dependiendo del autor o dependiendo los investigadores, tienen diferentes nombres y conjugaciones. Eh, algunos lo llaman Viracocha con B pequeña, o Huiracocha con W, algunos con K, algunos con C. Eh, realmente no soy experto en, en la lengua quechua y me queda difícil decir cuál es la verdadera, pero la fuente que consulté, era respecto a eso. Mm, dice que se levantó del lago Titicaca, y eso fue lo que nos enseñaron también en Colombia en, en primaria, Guatavita, Iguaque, ¿sí? ¿Se acuerdan de, de los muiscas? Eh, salió del Titicaca y durante tiempo eh, no había luz, creó el sol, la luna y las estrellas, recuerden que lo mandó allá a la parte superior de, de, de su universo. Mm, igualmente él sopló las piedras ese dios sin nombre sopló las piedras y eh, fueron los primeros seres que hubo sobre la tierra pero no eran inteligentes no hacían nada eran como sonámbulos eran por un lado y por otro eso no le gustó a ese dios y por lo tanto mandó una gran inundación un diluvio ¿sí? muchas culturas hablan del diluvio y los destruyó posteriormente habla de que esos primeros dioses eh, el Inti tuvo dos hijas, Mama, quilla y Pachamama. En esta leyenda, bueno, a, lo que comentaba anteriormente, destruyó los otros seres que no tenían ningún, eh, ningún conocimiento ni hacía nada. Eh, estos dos seres, posteriormente creó dos seres, que son Manca y hijo de Inti, cuyo nombre significa fundación espléndida. sí. Y Mama, Mama, Ocullo que significa fertilidad madre. Entonces, ubiquémonos. Esa es la, la mitología de los incas de los años 1400, pero ya había más de 3.000 años de antigüedad de mitos y leyendas. Ellos tratan es de consolidar. No quiero aquí extenderme en, en ideologías ni, <laughs> ni temas teológicos, pero es como si hiciéramos como una Biblia. La Biblia recoge muchas historias. ¿sí? Entonces, los, los incas lo que hicieron es recoger todas esas mitologías y eh, sintetizarlas en lo que conocemos actualmente. Este, eh, el Inti, que es el rey sol, lo vemos aquí, ah no, el dios creador, perdón, Huitacocha, lo vemos aquí en la Puerta del Sol, en Tihuanaco. Tuve la oportunidad de conocer Tihuanaco allá en, en, en Bolivia y conocer todas esas estructuras, sentir la energía de esas zonas tan espectaculares. Aquí lo vemos en la Estela Raimondi, que es de una de las culturas chavín, que es de 900 a 200 años antes de Cristo, ya existía, y recordemos que entonces los Incas estaban hablando de eso. Y Tihuanaco tiene una eh, antigüedad entre 900 y 1200 después de Cristo. Este es el Sol, el sol Inti, que lo representan con muchas eh, características. Eh, lo importante es que es una cara. Aquí vemos una cara. Eh, lo colocan y es el padre de los cinco y la divinidad tutelar de Tahuantinsuyo daba la vida, el calor y a todos los seres vivos. Entonces tengamos esa imagen. El sol es el que da la fertilidad a la tierra. Y, y, y después cuando nosotros vayamos viendo literatura de otras muchas culturas vamos a entender, por ejemplo, algún tema que tal vez ustedes lo han visto y hayan han reconocido del infiernito, sí, porque están esas figuras allá. Esos esos falos en, en, en el infiernito, porque el sol era el ser que da vida a las plantas, etc. Eh, era la de, 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 deidad más popular y en, en, en el Perú en diciembre se le hace la fiesta linti. Aquí tenemos otra que es Pachacamac, divinidad principal de la costa central. Eh, era el controlador del equilibrio de la tierra y era el que producía los temblores, los terremotos y los volcanes. Si nosotros vemos la topografía de cualquier país y vemos montañas, las montañas se forman es cuando dos placas tectónicas se unen y forman esas alturas. ¿Sí? Hace unos 15 años hubo un gran terremoto en Chile desplazó todo el continente 6 metros y Chile se levantó 50 centímetros. Entonces se imaginan, aunque tal vez no habían pobladores en esa época, pero la Aconcagua, que tiene seis kilómetros de altura, ¿cuántos terremotos tuvo que haber habido para haber elevado las alturas? Entonces, para los, los peruanos es importante este tema de los sismos y los temblores. Y este era el dios, el Pachacamá. Ellos eh, vivían en las partes de la. De la de la sierra y bajaban a Pachacamac, es una escultura que está, es una construcción que está al sur de Lima, en el Valle de Lurín, yo estuve también en alguna época en ese Pachacamac, pero no había, no había leído sobre todo esto, todo sobre todo esta, esta, y allá hacían los centros de peregrinación, en Pachacamac. Pachamama, pues lo conocemos todos, es el dios de la fertilidad, es una, es una escultura que hay allá en Tihuanaco, el, el sol es la diosa de la fertilidad y es la que hace producir las cosechas etcétera otro tema entonces aquí dejamos los tres principales dioses incluido tihuanaco sería el cuarto no vamos a seguir respondiendo pero hay otro tema que quiero introducir para que en la segunda conferencia en la parte de nuestra conferencia empiecen a hacer ustedes sus relaciones es la trilogía andina entonces cada uno de esos mundos tiene un ser mitológico un animal mitológico entonces, el de la parte superior es el cóndor. Aquí lo mismo, una ave sagrada para, para los incas. Y se llama Kuntur, en, en lengua checua, Kuntur. Eh, era el único animal que podía comunicarse entre este mundo, los dioses y las estrellas. Igualmente, allá celebran una época del año su fiesta al cóndor. El segundo ser es el puma que simboliza la fuerza, la sabiduría e inteligencia. Y se eh, representa el Caipacha, que es el, el, el mundo central. Y no 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 encontré un nombre concreto para para el nombre Inca, pero parece que es Puma. No no encontré la traducción, no no tuve tiempo para eso. Eh, era el, el responsable y representa el poder del mundo. Se cree que Cusco y lo vamos a ver más adelante si, si el tiempo me lo permite tiene forma de puma y ahorita lo vamos a ver en un par de diapositivas. Cusco tiene forma de puma. La serpiente puede ser al que se comunicaba con los mundos subterráneos y hablan de que representa el infinito. Entonces si uno ve el movimiento de las de esas, las serpientes pues hacen a veces así, ¿no es cierto? ¿Y qué símbolo es ese para nosotros? El del infinito. Estoy especulando, <laughs> pero me pareció muy, muy bonita esa, esa traducción y esa interpretación. Y también en muchas casas donde ellos hacen eh, adoraciones y ritos, hay figuras de serpientes rodeando esas casas. Y en Quechua se llama Amaru. Aquí vemos otro: Mama Quilla, eh, la hermana y esposa del dios Sol, eh, y es la luna. Ustedes dirán ¿cómo así que es la hermana y esposa del Dios Sol? Pues en todas las mitologías existe y se habla del concepto del incesto, que el padre se casa con las hijas. Sí. Entonces aquí Maya, Mama Quilla es la Luna y cuando uno repasa la historia de la Luna o las mitos siempre hablan de ese tema. Es representado o para ellos es el, la plata ese metal de que tiene el mismo color. Aquí vemos, bueno, entonces ya repasamos los mundos, los, la trilogía de los animales míticos. A esta figura que fue construida en 1613 por San Juan, eh, digo, Juan de Santa Cruz, Pachacuti, Yanqui, él eh, dijo que en Coricancha, que es un templo que hay en Cusco, había esta placa, una placa de, de oro que cuando llegaron los españoles la destruyeron, destruyeron medio Coricancha y construyeron encima su iglesia católica. Y él se puso a lo, lo que recordaba y lo que le decían otros eh, sabios y reconstruyó esta figura. Eh, esta figura representa los tres mundos, la parte inferior, la parte media, Caipacha, y una ampacha. E igualmente están representados los diferentes astros en el cielo. Eh, en la tierra y en el subterráneo. Hay una gran discusión de qué tan real puede ser esta figura, pero es la que uno conoce cuando va a Cusco. Aquí ya vemos una diapositiva, esto fue publicada en National Geographic, fue un poquito manejada por otros autores, pero en general se ven los tres mundos: el de abajo, el medio, el superior, los astros, y aquí vemos la vía láctea rodeando, y acordémonos que que los incas veían constelaciones oscuras. Aquí vemos Cusco y diferentes direcciones. Vamos a hacer un ejercicio. Construimos tres círculos. A este círculo le hacemos una proyección hacia eh, verticales, después horizontales, rodeando el perímetro de esta circunferencia. Después a esta circunferencia eh, central hacemos lo mismo. Posteriormente... Dibujamos el contorno y que vemos acá, ¿cómo se llama? Perdón, la chacana. Yo no voy a hablar de la chacana, eso hay libros y libros y libros, pero lo dejo ahí como uno de los símbolos de la cosmología inca. Y de ahí hay mucha teoría, muchos especulaciones, porque ahí se traduce parte de la cosmovisión, del quehacer de los incas. Chaca significa puente o unión, ina, instrumento. Uno puede ser, fue la, primero la gallina o el huevo. Puede ser que este nombre lo dieron construyendo utilizando las palabras eh, quechuas, chacana, o si realmente era una conexión de, de vías, ¿sí? Chacana. El primer símbolo se está hablando desde los años 4000, en la época chaví, que viene este señor en 1913, eh, hizo un documento sobre unos símbolos escalonados y posteriormente eh, Gary Hurton, que es uno de los autores que yo he leído bastante, habla de que no es solamente una cruz, y nosotros hablamos en la, en la astronomía, la cruz del sur, la cruz del sur, la chacana, pero Gary Hurton y otros astrónomos como Erwin Salazar, habla de que hay muchas eh, chacanas en el cielo, no es solamente la cruz del sur, Orión para ellos es una gran chacana. Aquí traje únicamente para representar eh, la constelación, de la culebra, tanto en las constelaciones oscuras sobre la Vía Láctea, como eh, escorpión para ellos es una serpiente o la cola de la Osa Mayor. Bueno, voy a pasar rápidamente estas diapositivas, me, me da pena. Eh, la constelación de la llama, también la vimos en el antepasado, y esto es para, eh, para Oyaititambo, unas construcciones que hicieron los incas en forma de llama. Este es un dibujo y se ve más o menos la llama y uno dice, no, eso no puede ser. Sí, puede ser, porque este es uno de los cerros míticos allá en Oyateitambo. En cierta época del año, sobre esta orificio, sobre esta esquina de esta montaña, ilumina el ojo de la llama. La llama ilumina el ojo de la llama. En las constelaciones está ahí, es una constelación en la zona oscura de la Vía Láctea, está Alfa y Beta Centauro, los ojos de la llama. Entonces no perdamos ese concepto que es, que es muy bonito y ahí sí entiende uno por qué Cusco es un puma. Porque ellos construyeron cosas, geoglifos, en forma de los animales que ellos querían. Aquí lo vemos, bueno, aquí lo vemos una reconstrucción de. Este es el. El instituto del misionario, que tiene una página sobre toda la, la cosmología, las diferentes partes y algunos caminos. Entonces desde el Cusco dividieron, eh, el, digamos, los caminos y las zonas de, de los incas, la parte superior Hana y la parte Urin. De ahí se formaron unos caminos y unas direcciones que se llaman los seques. Hay 41 direcciones y 41 seques. Y cuando uno empieza a caminar por cada uno de esos seques, se encuentra montañas, lagunas, monumentos, rocas, y cada una de esas tiene una significación especial. Entonces, no es una dirección caprichosa. Algunas coinciden, no las voy a explorar, con puestas, por decir algo de alfabeta de centauro, salida y puesta del sol en las equinoccios, en los solsticios y otros otros astros, salida de Betelgeuse, salida de Pleiades, entonces tiene una correlación con la observación que ellos hacían, colocaban sus diferentes zonas de adoración y se construyeron 41 seques en los cuatro mundos que ellos hablaban. Ah, este es el dibujo, este lo tomé yo ayer cuando estuve en Coricancha, que no lo entendía en ese momento, después leyendo dije, oiga, yo tengo una, una foto y ahí están los 41 caminos. En La conferencia... De los Incas lo encuentran ustedes en internet, en la, entran a la página de AGDA, pueden digitar en YouTube Astronomía Inca AGDA y aparece afortunadamente en el primer pantallazo. O ustedes, cuando hacen en videos en el canal de AGDA, lo dicen ordenar por popularidad. Afortunadamente, mi conferencia ya está de quintas. Me alegra mucho que hayan personas interesadas, solo si no saca algo y la gente lo lee. Es fabuloso porque es, es transmitir el conocimiento, lo que yo sé durante 40 años, que, estoy, que se tenga algo que quede para muchos años. Entonces lo encuentran aquí, Astronomía Inca. Vamos a entrar a los cogis. Vamos a verlo rápidamente. ¿Cuánto tengo? ¿Quién me regala la hora? ¿Media horita? Listo. Media hora vamos a Bueno, me avisa, por favor. Entonces tengo 15 minutos. Eh, el tema, nuevamente, las rutas de poblamiento. Vemos aquí en rojo eh, una, eh, un poblamiento: los, los quechuas, los, perdón, los chipchas en amarillo, los rojos, los caribes. Aquí vemos, pues no, no lo voy a detener, vamos a trabajar el, en la cultura tairona que se registra de los años 200 en adelante. Sin embargo, hay otras culturas que vienen desde 1600 antes de Cristo, como la Calima, los años 1000 la de Tolima, tierra adentro, que todos tienen también su, su tema. Aquí vemos la ubicación geográfica de los Cogis. Es una eh, formación montañosa muy cercana al mar y desprendida de las tres cordilleras que conocemos nosotros, tiene forma de triángulo. Y tiene los picos más altos de Colombia. Aquí están. El Simón Bolívar y el Colón. Y aquí hay otros otros sistemas montañosos. Una fotografía. Ahí está la referencia. La mayoría de fotografías tienen sus citas bibliográficas de dónde fueron tomadas. No, no, no quiero pasar por alto los autores de, de cada una de las imágenes. Las terrazas. Entonces ellos dejaron unas construcciones muy importantes eh, que duraron durante muchos años. Esas fueron construidas entre 600 y 900 antes, eh, después de Cristo. Fotos tomadas del Instituto Colombiano de Antropología. Y aquí vemos el universo de los cogis. Son nueve mundos. Tenemos más que los, que los incas. Eh, igualmente la, la formación de estos mundos hay un dio, una diosa se llama la madre universal que no había nada y empezó a formar los mundos eh, cada uno de estos mundos eran tierras eh, cuatro para arriba cuatro hacia abajo a esas les dio eh, las diferentes direcciones suroeste sureste noroeste noreste para ellos no era importante el norte el sur el este o el este no son noroeste, suroeste y prácticamente las direcciones de los uh, solsticios, sí. Entonces para ellos era más importante. Cada una de estas tierras tenía un, un, digamos, un señor y eh, le colocó unas mujeres, dice unas hijas, pero eran infértiles. Entonces los señores dijeron, oiga, aquí no podemos poblar porque estas mujeres son infértiles. Entonces la la diosa eh, eh, tenía otra que era la hija fértil y todos ambicionaban que la hija fértil llegara a cada una de sus tierras, sí, para poderla poblar, tener animales, tener plantas. Eh, pero eh, Sintana, que era el hijo mayor, fue más inteligente y dijo: Ah, yo sé dónde está ella. Y habló con el viento y le dijo: Oiga, ayúdeme a traer a la, a la, a la hija fértil. Y por eso fue el que trajo a esa hija fértil y pobló el centro de, del universo, entonces por eso es que están los animales, etcétera. Eh, este es un texto que es de Rachel Dolmatov, que es uno de los antropólogos no colombianos, que prácticamente es el padre de la antropología en Colombia, trabajó muchos años en los Andes, Trabajó primero excavando como cualquier arqueólogo, antropólogo, posteriormente fue a las selvas. Yo voy a hacer un par de conferencias sobre todo lo que investigó en astronomía, en las culturas de los tucanos y los de... Entonces, él, en este documento que se llama Los Templos Kogi, Simbolismo del Universo, habla de que hay cuatro fogones en las malocas. Sí, en las malocas es donde se sientan ellos a hacer filosofía y, a, y, a, y a hablar de sus cosas de comunicarse con los dioses y cada hay cuatro fogones y cada uno de los fogones tiene lo que hablamos anteriormente los cuatro señores y en el centro hay un fogón que es Molcuexe, que Molcuexe es el dios sol. a mediodía entra el sol y se comunica con la tierra a través de esa maloca. Aquí vemos una representación de los usos, los usos es un instrumento para hilar tanto fique como algodón para hacer hilos. Y cuando uno empieza a mover y a unir ese, ese hilo a través de este volante, pues se va formando una figura interesante. Para los indígenas Kogi, todo tiene un arriba y un hacia abajo, una, una figura simétrica hacia abajo. Entonces, el templo Kogi tiene una contra hacia abajo y lo mismo el Uso, una contra hacia abajo. Entonces, ellos se imaginan la Sierra Nevada en forma de pirámide y debajo de la, de la Sierra Nevada hay otra pirámide invertida que no vemos. Eso me parece algo fabuloso. Estos eh, señores, vamos a ver acá, el primero era el dueño de la noche, el señor de las sombras, tiene un animal masculino y un animal femenino. ¿Sí? La eh, contraposición, el dualismo, es un concepto que manejan mucho los indígenas. Entonces este señor, la lechuza y la culebra. El segundo eh, señor es el dueño de las tierras y de las plantas. Eh, el animal masculino es el puma y el femenino es el venado. El tercero es el señor del agua. El animal masculino es el marsupial. El animal femenino es el armadillo. Y el cuarto solo es el señor del fuego y de los animales, el jaguar y el pecarí. Si ustedes se dan cuenta, eh, aquí vemos el predador y la presa. Se repite en cada uno de los cuatro el predador y la presa. Aquí vemos uno de los templos cogis y el tutusoma, yo traje un par de tutusomas para que ustedes los vean en vivo y en directo, es este sombrerito que utilizan los mamos y que es una representación también de las zonas de hielo de la Sierra Nevada. Vemos acá un telar para ellos. Nuestra Tierra es un gran telar en el cual el Sol, desde su punta de los solsticios, como va saliendo por un lado, se oculta, sale por el otro, por un poquito más corrido, es como si estuviera tejiendo. Entonces ellos hablan de que es el tejedor de la vida. El Sol es el tejedor de la vida. Y aquí vemos entonces la representación de lo que hablábamos anteriormente, el dualismo. A la parte de arriba a la parte de abajo prácticamente para mí es una interpretación de su universo que lo vemos en las mochilas aquí trae un par de mochilas no voy a hablar de este tema pero acuérdese de chanquillo que construyeron 13 torres para observar el sol pues nosotros aquí los Cogis los tenían pero eran vivo y en directo no necesitaban esas construcciones sino a través del horizonte en las diferentes puntas y en los diferentes valles podían hacerle el seguimiento como cualquier computador y telescopio de los diferentes eh, estrellas y constelaciones. Aquí está el nombre de, de las constelaciones para ellos, la constelación del uso del Secu. Para ellos el año empieza en junio, la mayoría de los calendarios empiezan en junio, 21 de junio y la constelación principal era las Pléyades o el Coati. Y en diciembre, la constelación de Tarbi o el Escorpión que representan para ellos una culebra. Bueno, eh, voy a pasar esto rápidamente. Estas fotos las tomé hace 15 días. ¿Se acuerdan que el 18 de mayo hubo en la noche de los museos? Pues salí de trabajar y dije, oiga, me falta un pedazo para mi conferencia, vamos a ver qué encuentro ahí. Y hay una sección en el tercer piso que se llama Cosmogonía. Y ahí explican punto a punto lo que estoy tratando de transmitirles a ustedes. Las imágenes del cosmos se llama. Y es una sala completa. Donde prácticamente traje todas las, las eh, diapositivas, una transcripción de las cosmologías. Y la cosmología es la narración y el origen de, y el devenir de ellos, del universo. Asignan un lugar y sentido a todos los seres y establecían un orden en sus relaciones. Entonces, para ellos es el todo, la cosmología. Hay animales, el origen de los animales, los espíritus, las mismas estrellas, constelaciones. Y hay esta figura muy interesante de, de, los, de los antiguos de, que habitaban Santa Marta, que es el sol, aquí lo ven, y que tiene dos varas y abajo eh, unas figuras de, que cargan esa, eh, esos palos, esos travesaños. Para ellos es la representación del solsticio. En, en, en orfabrería. El hombre felino, para los americanos era importantísimo el jaguar y lo vemos desde México hasta Argentina, el dios jaguar, y representa el sol en la tierra por su color, por su astucia, por su vitalidad. Y aquí lo vemos en las culturas taironas, el jaguar, acuérdense que si ustedes ven un animal con colmillos y estas figuras centrales es un jaguar. Aquí vemos la máscara del jaguar. Y las aves también tiene un gran diversidad en todas las culturas de, de Colombia. El ave, el ave, el ave en todas las. Representa los sacerdotes y chamanes que van a reunirse en la parte superior con los dioses a través formados como de aves. Y vemos aquí la representación de la culebra que es una representación del universo, del origen del universo, pero ah, igualmente es el pasado primordial que retorna al presente. Entonces es una, una culebra con dos cabezas. Entonces traje esta figura de Centroamérica y traje una figurita de los eh, aquí en Colombia en Norfebrería. Esta me pareció muy bonita. No está, no es la mejor fotografía, pero es la representación del tiempo. Para ellos el tiempo no es lineal como nosotros, sino es cíclico, circular. Y aquí vemos una, una de las últimas eh, de las investigaciones. Bueno, eso ya existía. Y los eh, aquí hay tres tres guardos, Kogi, Arawak y Cuancamo. Son las tres eh, culturas que hay en, en Santa Marta, con grandes extensiones, pero ellos están reclamando lo que llaman la línea negra. Y son todos estos puntos, porque esos puntos son sus sitios de adoración, de contacto, para ellos es importante. ¿Se acuerdan de los X? Pues nosotros también tenemos en los COGIS los X. Muchas gracias. Esta es Villa de Leyva, cuando ustedes vayan, de hoy en noche estamos en el Festival de Astronomía en Villa de Leyva. Aquí la bibliografía queda en la presentación de YouTube. Más bibliografía también, si quieren le tomar una foto. O en YouTube va a quedar esta diapositiva. Esta presentación la hice en memoria de mi hermana María Mercedes Sánchez Rojas, que falleció cuando yo estaba en el Cusco. Tuve un dilema, ¿me vengo para Colombia o sigo? Y recapacité y dije... ¿Qué quisiera ella? Ella hubiera dicho, siga Manuel, siga conociendo, tráeme un recuerdo. Por eso esta conferencia es a nombre de ella. Miré al cielo en la noche, dándola, eh, conociendo el valle sagrado de los Incas y vi una estrella que me coquetea. Le dije, hola Mercedes, gracias por estar. Muchas gracias. Si hay preguntas, si sí nos quedan. Las preguntas las vamos a hacer por micrófono para que las escuchen en las redes también las personas que están conectadas. Gracias. Tiene un video del movimiento de, de, en las montañas del, del sol, del. ¿Del equinoccio es de la eh, en, en, ¿En Chanquillo, en Perú? Sí. sí. Sí, hay unos videos en YouTube. Sí, tú buscas Chanquillo video y ahí aparecen unos videos del movimiento, sí. El 21 de junio en la primera torre, después equinoccio, después el 21 de diciembre y se devuelve. Eh, tú hablaste que en Perú se ven las, unas constelaciones oscuras. No entiendo por qué se ven oscuras. Bueno, eh, Amanda es mi esposa y no es una pregunta que hayamos acordado, pero lo ven ustedes en la conferencia, en la primer conferencia donde se explica que la vía láctea hay unas zonas oscuras. No sé si ustedes han visto eh, la, la vía láctea hay unas zonas oscuras. Y en, en esas. Eh, bueno. Eh, en esas zonas oscuras para ellos eran constelaciones y le hacían también el seguimiento. Entonces esas zonas oscuras eh, son constelaciones. Hay diferentes. Ahí está la, el, el zorro, la perdiz, eh, la culebra y la llama. Entonces aquí vemos, aquí vemos la, la Vía Láctea. Si ustedes se dan cuenta, está la Vía Láctea y aquí hay unas sombras. Esto ya es manipulado por un artista. Vemos y aquí vemos una sombra larga que era la llama mamá. La llama bebé, y aquí están los ojos, la alfabeta centauro. Aquí está la culebra, por aquí está la perdiz, está el sapo, por aquí viene el zorro. El zorro está persiguiendo la llama en el cielo. O sea, una representación. Aquí vemos aquí vemos otra vez la llama. Entonces, en la conferencia que yo hice en agosto del año pasado, está todas las otras constelaciones y las descripciones. Manuel, quería complementarle en la cosmología que nos hace Carl Sagan. Dice que algunas culturas antiguas veían la noche como que se cubría con un cuero o con una cobija el cielo, y que las luces eran unos huecos que dejaban ver el, el el incendio o las llamas que había por fuera. Entonces, esa es también otra diferente representación de las constelaciones. Sí, sí, cada cultura ha construido su imaginario y su cosmología de acuerdo a lo que ellos percibían y lo que ellos entienden Entonces, seguramente en la cultura de Norteamérica creían que todo el exterior era fuego, 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 y que lo cubría un manto y esas perforaciones efectivamente eran las estrellas. Por ahí hay otra pregunta. Ingeniero, buenos días y muchísimas gracias por, por tan buena exposición, muy cortica. <laughs> eh, hay no, muchas me, cosas me, me para comentar. La <laughs> eh, bueno, la pregunta va encaminada a los registros históricos escritos de, de estas culturas inca y, la inca y la que tenemos nosotros en Santa Marta o sea cuáles son esas recopilaciones escritas que han servido a los investigadores para reunir todo ese material o es solamente gráfica a partir de petroglifos y demás si quieres alguien me copia el nombre ah, ¿no, no pasamos lista Pepe no existe ahora la forma de listas qué, qué pena qué pena con ustedes pero de bibliografía sobre estos temas hay muchos. ¿Sí? Eh, yo cito, por ejemplo, para los cogis, eh, Rachel Dolmatov. Ustedes encuentran, buscan Rachel Dolmatov y ahí encuentran cantidad de, de información. Y a partir de él hay otros autores que, que han escrito sobre los cogis um, libros completos. Hay otro libro que se llama Orfebrería y Chamanismo que habla todo el tema de, de la orfebrería y del sol y, y esa. Eh, no, tengo bibliografía. Si tú me regalas el correo. Entonces yo, yo te puedo pasar, pero hay mucha información. Eh, hubo un gran despegue en el año 85, 82, cuando hubo la segunda expedición botánica en Colombia. El, el gobierno financió unas investigaciones y Jorge Arias de Greff, no sé si ustedes se, acordaban, se acuerdan de Jorge Arias de Greff, encabezó una misión para que antropólogos y arqueólogos y lingüistas y etnólogos de la Nacional y, y de los Andes hicieran investigaciones o por lo menos publicaran. Y hubo un seminario que se llamaba eso, en Astronomías Americanas, ellos presentaron aquí en los Andes en 1985 sus conferencias inéditas sobre los Sicuanis, sobre los Cogis, sobre los Incas, eh, sobre los barasana. hubo como unas 15 conferencias en 1985, yo me colé a esa conferencia, por, no me colé, yo trabajaba en un periódico pequeño de barrio que se llamaba Puntos, Puntos Iniciales, algo así. Entonces yo entré como periodista porque valía 500 dólares la entrada de 1985, pues era un platano. Es un congreso que se reúne en cada cinco años, los americanistas, y eso va por todo el mundo. Entonces yo me colé ahí y ahí pude conocer a Gary Hurton y él me regaló las fotocopias en mimeógrafo, ¿se acuerdan? Mimeógrafo Y conseguí todas las conferencias originales, ahí las tengo, sobre esas culturas. Y ahí despegó mi, mi, mi interés. Ingeniero, muchas gracias por su valiosa información. Eh, quería preguntarle, tengo eh, la duda, eh, ¿usted iba a hablar sobre la piedra Quinini, sobre Anacata? Esa fue una investigación que me patrocinó Agda hace muchos años. Eh, fui con una compañera que se llama Aida Ávila, eh, hicimos el levantamiento de todas las figuras que habían, recogimos información, hicimos incluso una maqueta, una uno a diez, algo así, uno a cien, y eh, dibujamos sobre plastilina las figuras, pero ahí quedó únicamente como levantamiento, y yo en, durante muchos años he estado leyendo literatura para entender esas figuras. Eh, parte de este tema lo voy a presentar en ocho días en Villa de Leiva, que voy a hacer una comparación de petroglifos y pictografías muiscas y panches, ¿sí? entonces allá voy a ampliar un poquito el tema, pero... Sí hay una interpretación de esas piedras que son hechas por los panches, que eran los que habitaban las zonas calientes de, de Cundinamarca. Y eh, hay unos significados, hay unas figuras que las tuve relacionadas con Centroamérica, que eran, eh, el, digamos, la figura del universo. Los cuatro rumbos llaman los mayas y los aztecas. Ahí hay una figura muy parecida a los cuatro rumbos. Hay otra dentro de la piedra que es una sucesión de puntos. Y yo cogí puro brochazo y mire la figura y apunta hacia un cerro que se llama San José, ahí en eh, Igualmente habían otras piedras alrededor que no hicimos el levantamiento, pero muy seguramente, ya con todo este conocimiento no es solamente la piedra, sino es un conjunto de piedras que están ubicados al cerro del Kiniqui, al, al pie del cerro Kinini. Hay una gran plaza, seguramente hacían eh, sacrificios y hacían otras cosas. Los sacrificios eran muy normales dentro de los indígenas, nuestros indígenas precolombinos, porque después de 30 años de, de niño o 30 años de niña se encuentran desesperados. Entonces hay mucha, hay mucha cosa que puede salir de ahí del Quinini, pero sí tengo una conferencia. Bueno, eh, se puede encontrar esa conferencia en Internet. ¿O aún no? No, no porque no la he montado. Yo tengo toda la información, pero ya le iba muy segura. Vamos a hacer el video y después lo subimos a la plataforma de YouTube y posteriormente la vamos a hacer aquí en Agda, pero cada tres, cuatro meses. Vamos a hacer esas conferencias sobre GTA. Gracias, señor. Es que quería hacer también un comentario y, y, y festejar un poco eh, el hecho de que estemos aquí y ver tantas personas de la universidad y personas jóvenes. Con respecto a este tema ancestral y de la cosmología, de la antropología, y el mito se ha distorsionado como si fuera algo utópico o una especulación, y resulta que el mito tiene que ver con la mitocondria, y la mitocondria es la memoria. Eh, es tan importante porque esto nos conecta con el origen. Eh, fui soy estudiante de lengua muisca con Mariana Escribano, tal vez la han oído. Y tuve la oportunidad de estudiar lengua muisca. Y he sido guiado a través de un tiempo donde tuve la oportunidad de tener alguna información sustancialmente importante. Y dentro de esa información, justamente. Les mostraba aquí a mis dos acompañantes que hace unos años, cuando venía caminando aquí por la séptima, eh, vi, tuve una visión donde vi un hombre con un perrito eh, cogiendo a un perro del, del cuello y me llamó la atención porque después el perro dio la vuelta y era un hombre ciego con un báculo y el perrito se detuvo porque iba a bajar las escaleras que habían ahí donde está el banco de Bogotá en esta esquina de la 26. Lonaroy, perdóneme, porque es paralela para darle la, es decir la importancia que tiene estos temas y esto que se está haciendo hoy aquí. Pues resulta que esa visión luego pasó algo que fueron las torres gemelas y en las torres gemelas ocurrió un evento, un video donde un hombre colombiano ciego fue bajado o salvado por un perro, San Bernardo, que lo bajó 72 pisos y lo salvó de la muerte. Después tuve la oportunidad de ir a, a Egipto y vi en, ese, en el Sahara, en una noche con los beduinos, a un perro, a un zorro. Entonces me impactó mucho tener, ver el perro en tres ocasiones, en circunstancias muy singulares, que fue esta visión acá, luego la, la, las torres gemelas y luego en el Sahara. Eso me conectó con el movimiento que tiene la Tierra, que es la precesión de los equinoccios, que son ciclos que son de 26.000 años, que es el final de una era. Y entonces comprendí, más estudiando la lengua muisca que es fo, en lengua muisca es el zorro, y, y es la madre fo, que tiene que ver con la madre fat. Y eso me conectó con la madre Bachué. Te invito a una conferencia. Entonces, perdón, que allá atrás hay más. Sí, más sí, frente. perdón. Entonces, quería decir solamente que es muy al lugar para este momento, porque el momento que estamos viviendo como humanidad significa que esa energía del, de la femenina, junto con la masculina, que hablábamos aquí del masculino y femenino, nos va a guiar en un momento muy crucial para el cambio de una era y un cambio de la estrella polar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Interesante todas las teorías, y, y, y aquí lo importante no es si se especula o no se especula, es inventemos nuestras propias teorías, revisemos. Yo le comentaba esta mañana a mi esposa que, que todo lo que he leído empiezo a ver cosas similares en todas las culturas, en tanto unas como las otras, figuras, términos, y eso está, eso está conectado. Muchas gracias por su intervención. Bien. Hola. Bien. Buenos días. Buenos días. Eh, mira, que yo tengo una duda, porque tú hablaste de, o sea, de una cultura que tenía nueve mundos diferentes. Entonces, yo quiero saber la diferencia entre cada uno de esos mundos. Eh, aquí está. Sí, ese es el, el, el universo de los cogis, ¿sí? que tiene cuatro, cuatro tierras hacia arriba, cada una de ellas más pequeña pero son tierras infértiles donde viven también animales, personas. Para ellos, no, no solamente esta tierra, sino las otras cuatro más. Es de los Kogis, y, y por eso lo traje porque para que compararan ustedes con los incas que también tienen sus tres, tres tierras, aquí tenemos nueve. Y si ustedes ven, tiene una forma de, de uso, de hilar. Todo se correlaciona, todo se correlaciona. Entonces, gracias por la pregunta y aquí está. Gracias. Bien. Eh, una preguntita es como más curiosidad. Eh, ¿Qué sabes tanto de la piedra Huayca en Tenjo? Alrededor de eso. ¿En dónde? También, eh, huayca. ¿En, ¿En dónde? En, en Pero, Tenjo. En Tenjo. En Tabio. En Tabio Tenjo. Sí. sí, cuando estuve presentando la conferencia ya en, en el congreso, de, en el encuentro en, en Tabio y Tenjo, me, me hablaron de esa piedra. No la conozco. Yo, la verdad, la única que conozco es la del Quinini, el Palco. Pero hay mucha literatura. Álvaro Botiva, si ustedes buscan Álvaro Botiva, él tiene varios documentos sobre petroglifos en Cundinamarca, la gobernación le patrocinó una publicación, ahí dice únicamente la ubicación y parte de las figuras. Después hubo un, un grupo que llamaba grupo petroglifos, algo así, grupo web, que durante casi cinco años publicaron personas interesadas en el tema y describían cada una de las rocas eh, y su descripción detallada, ficción no hay interpretación. Pero en Cundinamarca, en todo el país, en todo el mundo hay piedras, hay figuras que lo que hacen es eso, es la representación de lo que ellos eh, se ideaban de cómo era el universo o a pedir favores a los dioses. Para ellos, y es parte de la discusión que voy a hacer en, en Villa de Leiva, el, el arte no era arte contemplativo. ¿sí? Uno va a, a, a los diferentes museos a ver la Mona Lisa y nada. Qué bonito tiene esta expresión. No, para ellos el arte era la memoria para transmitir conocimiento. Entonces, ¿qué era el conocimiento? Lo más importante para ellos eran las cosas, como uno dice, las cosas importantes. Entonces, todo, cada una figura tiene un sentido. Entonces, muy grande la piedra de igual, cada enjotavio debe tener su importancia. Queremos aprovechar para saludar en diferentes lugares esta... Berta Elena Cañizales, desde el estado de Trujillo, en Venezuela. Hamilton, en, Hamilton Virgüez, en Alemania. Duer en, en Madrid, Cundinamarca. Y desde Santa Marta está Leonardo Ronderos. Tenemos aquí otra pregunta, aquí en el planetario. Sí. Digo, buenos días, gracias, ingeniero, por, por su conferencia. A mí me llama la atención dos temas que creo que también están muy relacionados entre sí y es eh, eso espiritual y eso artístico que seguramente también permite que el mito se, se transmita por generaciones entonces como esto se ve afectado por esa revelación científica sí y como eh, a lo mejor pudiste ver de cerca manifestaciones espirituales y artísticas alrededor de esta cosmopisión. Cosmología. Cosmología, bueno. Este tema de cosmología y cosmogonía son tratados por los etnólogos, ¿sí? Son personas, eh, antropólogos que se han dedicado a X o Y línea de, de investigación. Y, y ellos sí han tratado de identificar el sentir de esas personas, cómo era que lo plasmaban a través de sus mitos y sus relatos, sus dioses, pero cada uno en sí mismo. Eh, el problema es que una, un investigador, un blanco, digámoslo así, quiera entrar a esas comunidades, es difícil traer todo lo que sabe. Y la, a veces lo que sabe no se puede expresar en textos. A veces lo que ellos saben se expresa en otras manifestaciones que... Nosotros aquí no estamos, digamos, preparados para esa, para esa información, para ese conocimiento. O sea, el conocimiento de las medicinas tradicionales que funcionan y funcionan, pues nosotros no lo podemos entender cuando estamos detrás de una cultura de 2000 años con otra tecnología, con otras cosas. Entonces, eh, es un tema que realmente se, se me sale de mis dominios, pero que sí es importante conocer. Eh, dentro de la exposición del Museo del Oro, espero que en ocho días me digan la mitad de ustedes, ya fui al Museo del Oro, hay una sección que habla de las plantas del saber, que son todos los alucinógenos. Entonces los, los chamanes para poderse comunicar tenían que drogarse, ¿sí? Y poder hablar con los dioses, a ver, comunicarse. Entonces eh, esas plantas eh, a, presentan alucinaciones en, en los chamanes. Solamente unas personas preparadas que duran muchos años en, en su cultura preparándose podían comunicarse. Y después, ellos, eh, Rachel Lomaforth, en, en el libro de Sana, habla de eso. Cuando, cuando, como él quería, y lo que tú dices, saber cómo eran qué, la, la, las, las figuras artísticas de los de Sana. Pero no es así, no es que no se siente y él le pasaba los papeles y dibujaban casas, como cuando uno hacía los dibujos en, en primaria. Pero él dijo, no, yo quiero otra cosa diferente. ¿Qué es lo que ven los chamanes? Ah, los chamanes. Entonces se trataron los chamanes e hicieron unas figuras, que es lo que voy a presentar en Villa de Leiva, de lo que ellos ven en sus alucinaciones. Entonces ellos plasman, plasman eso. Entonces, eh, eh, hablar de estos temas yo lo hago porque me gusta generar inquietud entre ustedes, que conozcan, que vean, que hay una documentación, pero se, se me sale de mis manos. Pero sigan así preguntando, sigan así inquietos, porque nosotros, para crear cultura colombiana, tenemos que saber de nuestros ancestros. ¿Había otra pregunta? Gracias. Mira, tú nombraste que hicieron una maqueta con plastilina. Eh, ¿Se puede ver la maqueta? No, sí. desapareció. ¿Hay fotos de la maqueta? No, no, no. ¿Y la compañera con la que hiciste el trabajo se llama Aida Ávila? Ávila era. Sí, a... Aida Ávila, la... Qué pesar. Bueno, muchas gracias. Eh, nosotros hicimos la maqueta cuando hace 30 años teníamos nuestra oficina ya en las residencias Uriel Gutiérrez, ¿alguien conoce la nacional? Ahí en Rectoría, ahí teníamos en esa época, le daban a las asociaciones una oficinita, ahí la teníamos, pero creo que no pagamos o nos fuimos para otro lado y esa maqueta empezó a perder, a perder, una maqueta de 1,70 y ahí estaban cada las figuritas. Pero estoy en el proyecto de hacerla. ¿Tú me ayudas? Sí, 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 sí. No, es algo. Eh, o sea, uno como conferencista se le quedan las conferencias. Traes los acetatos originales. Pero uno tiene que publicar. Así sea en un. En un en, no Pasquín, pero armen su, su canal y publique todos esos temas que usted conoce. Vaya a las sí, sí. compañeras. Deje algo escrito. Eso le decía a unos colegas agrónomos que sabían mucho de cacao y se pensionaron del ICA. ¿Y usted qué dejó escrito? Nada. Es que si no me pagan 20 millones, yo no hago nada. ¿Cómo así ah, durante 25 años le pagó una institución y no va a dejar un libro para los pobres cacao cultores? Fuera de, fuera de charla este comentario. Eh, ¿Otra persona? Sí, eh, yo tengo una pregunta. Diego. Muchas gracias por la información, muy interesante. Y Santa Marta y los Cogi, pues siempre me ha parecido muy atractivos. He tenido las ganas de ir, pero no he podido ir. Entonces tengo una pregunta. ¿Tú has ido y has estado ahí como no, en medio de eso? Eh, estas cositas las compré en Pueblo Bello, que es por el Cesar, y ahí se arranca toda la zona de los resguardos eh, Aragua. Lo que uno ve en el centro son Aragua o Cuancamos. Los Cogis casi no les gusta bajar, ¿sí? Eh, pero hay que ir a conectarse uno con, con ellos. Yo, y, y no lo otro sentido. es, tú hablabas que hacia abajo, en, digamos, subterráneamente hay como otra, otra otro estructura. Nivel. Sí, digamos. ellos se imaginan de que debajo hay otra sierra nevada, Ajá, en una sierra. forma simétrica, pero hacia abajo como espejo. Debajo de la maloca hay otra maloca en forma también hacia abajo. ¿De eso eh, tienes información, de esa estructura? No, interior? no, ese es dentro del imaginario dentro del imaginario, pero, pero sí los colocan, o sea, es, es la capacidad que tienen ellos de, de visualizar sus cosas en, 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 ese, en ese tipo de niveles. Eh, Manuel, ah. su conferencia ha sido extremadamente corta, pero ha generado gran cantidad de preguntas, vamos aquí a continuar atrás. Ay, no, no la encontré. Buenos días, Buenos bueno, días. Ah, como para hacer este, pues… Yo vengo de Cusco, soy de Perú. Ah, Entonces, bienvenida. como para hacer algunos apuntes, que ahí encontré como algunas incógnitas. Hay unos autores maravillosos que se llama Guamampoma de Ayala y. Eh, eh, el Inca Garcilaso de la Vega, que son más o menos del siglo XVII, y ellos hacen como toda una recopilación eh, a través de fuentes superfidedignas, porque son directamente relacionados con panacas incas, que eran de, la, de las clases sociales más altas dentro, de la, dentro del Tahuantinsuyo, que fue esta gran confederación. Algun, o sea, ya como que los que la colonia explica que que en realidad fue como un imperio, pero eso fue una confederación de muchas culturas que luego se, se tomó potencia y su siglo de oro, pues llamémoslo así, en 400 años. Y esta, pues yo tengo ahí como una réplica a que en esta en esta visión de los tres mundos, ¿no? Que se explica el mundo inca como el mundo superior, el Hanam, Hanampacha, Caipacha y Ucupacha, es una mirada muy colonial. ¿Por qué? Porque esto está visto también desde el mundo occidental y en realidad el mundo andino se veía desde cuatro lugares que está todo en dentro de la visión de la chacana, por eso se llama Guataguantin Suyo y el tahua era como la visión total de los multiuniversos que cohabitaban en ese mismo espacio. Entonces esta chacana que no solo se ve de forma vertical sino de forma horizontal era como una totalidad del universo andino por donde pasaban todos estos astros. Ahora como investigando un poco también como sobre el Muisca, Cusco significa ombligo del mundo. Y esta zona que anteriormente se llamaba Bacata, no sé si aquí, Bacata también significa ombligo del mundo, igual que Rapa Nui y Jerusalén, como muchos puntos en común que se encontraban entre todos, eh, como lugares importantes, núcleos de, de donde salían como estas divinidades femeninas como Bachué, no como ba guapagüe que salen del agua es decir de la, de la fuente que podríamos identificar como sí como la placenta como, como la parte femenina que habitan en los ríos lagunas en el cusco se llamaban pacarinas como fuente del nacimiento de la vida y, y, y los, pues, de los cogis no sé mucho pero también tienen como en algún momento, que es algo que yo no dudo, seguramente tuvieron unas relaciones súper directas que conectaban desde, desde, el, desde el final de Suramérica hasta los inuit en Canadá, porque hay un montón de vestigios que hacen la similitud en sus formas de observar el mundo, el cielo, como, como por ejemplo los trazos en las dinámicas de los caminos, los puntos de agua, la construcción de rocas, las montañas. Eh, y los lagos, ¿no? Entonces, como, por ejemplo, los el muiscubún, que era como un idioma bastante, una lengua, perdón, bastante. Eh, como muy gutural, muy de la fonética del sonido, tiene mucho similar con palabras quechuas también, y con palabras aymaras y con el puquina, incluso, que era como un idioma muy, muy antiguo que solo lo hablaba la realeza inca y que se perdió, porque para que los colonizadores no entendieran, pues empezaron a usar otras palabras para comunicarse entre ellos, que lo mismo seguramente pasó en, el, en este proceso cultural. Y ya, como que pues sí, la cara y ya, eso. La, no, muchas gracias por, por su intervención y bienvenida y Cusco es maravilloso y tengo que volver un par de veces a Cusco y hacer todo el recorrido nuevamente. Les agradecemos, eh, son las 10 eh, y 12 minutos, la última pregunta. Eh, los invitamos uh -huh. uh, de hoy en 8 para que vean mi otra conferencia, eh, va a ser en Villa de Leyva y muy seguramente con el ánimo aquí abierto estas personas interesadas vamos a seguir preparando charlas semestrales sobre estos temas entonces la última pregunta gracias eh, Manuel no muy muy amable y muy interesante su conferencia verdad eh, dos yo bueno, usando de su tiempo dos, dos inquietudes de pronto la primera pronto, eh, no sé si ya tenga preparada una conferencia de, de similar pero para la cultura mesoamericana y de pronto en un minuto, ¿cuál sería como esos conectores en común y diferencias? Porque me imagino que eso abre otro mundo ya totalmente, pues, paralelo al tema andino. Y la, la segunda, rápidamente, en alguna diapositiva y en esos puntos comunes de, de esa cosmovisión, eh, uno encuentra, por ejemplo, eh, pues no, no quiero entrar ya en, en, en el terreno de la especulación, como usted señala, ni nada, pero eh, siempre hay como conectores que hablan de, de seres que vinieron de otros mundos, por ejemplo, y hay conexiones también que uno observa, eh, por, por ejemplo, con el tema desde la de la religión judeocristiana cristiana, por ejemplo, todo el fenómeno de las ascensiones, la ascensión de la virgen, la ascensión de, entonces siempre señalan como ese momento culmen cuando regresan nuevamente. Entonces no sé si con su experiencia y lo que ha podido revisar nos puede ampliar un poquito esa esos puntos y esos conectores. Gracias. Gracias, gracias por la pregunta eh, sí, tengo esa conferencia como te digo la tengo en acetato me toca pasarla a, a, a las tecnologías modernas hice varias conferencias sobre los mayas eh, me llama la atención de lo de cuatro rumbos para con, traerlo a, a lo de la piedra del cocuy eh, no, de la piedra de quinini eh, interesantísimo la orientación que es otra parte de mis conferencias que es la arqueoastronomía, la ubicación de las puertas, ventanas, construcciones, escalones de, de los tanto a las aztecas como los mayas hacia ciertos objetos celestes. Es un misterio los mayas por qué desaparecieron, entonces cuando uno ve esta cultura que desapareció después de 30 años puede encontrar alguna similitud de eso. Pero sí tengo la conferencia, tengo la de los egipcios, tengo la de los siquanis, tengo la tucanos, estoy preparando otras series de conferencias. Nunca había hecho la de los incas y estoy concatenando esas grandes culturas a nuestras colombianas. El segundo tema, eh, yo, a mí, es difícil uno salirse del tema técnico o lo que uno ve con otros temas que uno como no es estudioso, se... se, se se, se le escapan de las manos. Mm, yo soy convencido de la inteligencia humana, que hemos hecho lo que hemos hecho con nuestros propios recursos. Las líneas de Nazca las hicieron los de esas culturas, las grandes pirámides las hicieron esas culturas con unas tecnologías muy rústicas, pero en esa época o trabajaban o trabajaban un millón de esclavos a construir las pirámides, o no sé cuántos miles. Aquí construir los, uh, los uh, caminos incas, había que construirlos miles de kilómetros y lo hacían los humanos. El tema de las ascensiones, no me he metido en esos temas. Puede haber algo técnico, científico detrás de eso. No, no, no me atrevo ni a, a descartarlo ni, ni a confirmarlo. Lo que yo sí digo es que hay otros mundos, hay otros universos, hay otras culturas, hay otras civilizaciones que muy seguramente han pasado por aquí de paso. Entonces, queda eso. Eh, de verdad, tenemos que suspender porque sí. Azazar entra y ellos necesitan su espacio. Y, bueno, le decimos no que despidamos quitar. por favor, a Manuel con otro aplauso. Muchísimas gracias. <laughs> Afuera, fotografías y autógrafos. <laughs> en, en ocho días no va a haber actividad aquí. Vamos a estar haciendo dos charlas en Villa de Leyva: una. Eh, ya, ya ahorita lo, lo, se las decimos, yo voy a hacer la charla sobre soberanía tecnológica espacial de Colombia, cómo estamos en deuda con el desarrollo espacial y cómo seguimos comprando. Eh, tecnología, servicios, fotografías, y en algún momento dado podrían no vendérnoslas eh, simplemente por alguna situación geopolítica especial, porque necesitamos el desarrollo espacial. Manuel ya los ha invitado a su charla, la, la programación de Villa de la Iba, también se las podemos compartir. Pero en 15 días vamos a tener una charla muy pertinente. Nuestras charlas están preparadas hace más o menos mes y medio. Pasamos un mes y medio, nosotros sabemos quién va a hacer la charla, cuál va a ser la charla. Y eh, nosotros hicimos un cambio en la programación de junio porque en 15 días se va a hablar acerca de la foto de los, del, del agujero negro en Sagitario A. Entonces hicimos un pequeño cambio, conseguimos una especialista en ese tema y vamos a volver con esa charla. Entonces los eh, invitamos muy especialmente que nos sigan acompañando. Recuerden, en ocho días le hacen la tarea a Manuel en el Museo del Oro. Y en 15 días nos vemos aquí de nuevo para ver Sagitario. Muchas gracias, y entonces cortamos ya transmisión muy amables en las redes a todos por habernos acompañado y a los que están presencialmente. Muy amables.